Buenas y bienvenidos gentecita de YouTube a un nuevo video. Hoy les traigo 10 shards que les van a encantar, así que sin nada más que decir, solo díganme qué opinan en los comentarios y vamos con el video. Y en el top número 1 tenemos a Nostalgia Shard Pack. Como ven, es un shard bastante bonito, aunque se ve bastante desenfocado de lejos. Acercarte bastante para que enfoque. Bueno, así se ve el agua. Ok, el agua es de lo mejor de este pack. Y nada, lo pongo tan alto en este top porque básicamente se ve muy desenfocado y no sé cómo sacarlo en la configuración de Shard, pero sin duda que les va a encantar. Si quieren probarlo, ya saben, tienen el link en la descripción, al igual que todos los shards. Así se ve la lava y así se ve de día. Y así, gente, es como se vería de noche el Shard Pack. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? A mí, la verdad, que me encanta. Y ahora vamos con un pack que es medio de Halloween. Si quieren hacer mapas de terror o cosas así, puede ser un shard que viene espectacular, ya que como verán es de día y no se ve absolutamente nada. Es bastante oscuro el pack, se ve bastante bien. Este sí se ve mucho más enfocado que el otro. Pero veamos cómo se ve la lava, que ven. Es para que se vea súper súper poco, es como para hacer un mapa de aventuras, ¿ok? Así que nada, así les dejo este shard que está bastante bonito, pero que es bastante oscuro. Así que ténganlo en cuenta. Como ven, así se ve de noche, o sea, prácticamente no se ve nada, menos que estemos cerca de una fuente de luz, ahí sí. Para la noche sí o sí tenemos que tener nuestras antorchitas, porque si no, no veremos absolutamente nada. Ahora vamos con el puesto número 8 y tenemos a los Continuum Shaders, que como ven, se ve bastante, bastante bonito y sí, mucho más enfocado que el Nostalgia y mucho más iluminado que el rotaje anterior, que era el Spooky Elementary, ¿ok? Si se ve el agua por fuera, vamos a intentar verla por dentro. ¿Okay? Se ve bastante normalito, pero bien, ¿no? ¿Okay? Así se vería de día en los diferentes biomas, ¿ok? Y así se ve en el atardecer, ¿ok? Se ve la verdad, en el atardecer se ve bastante, bastante bonito, a mi parecer. La luz sí que brilla muchísimo. Hay como unos cambios ahí de iluminación bastante grosos, como intentando imitar la vida real. Pero sin duda que está muy, pero muy bueno, ¿ok? Así que sin duda lo recomiendo. Top número 8. Y ahora vamos con el Project Luma Shards Pack, ¿ok? Como ven, se ve bastante, bastante bonito. Tiene unos tonos bastante cálidos, podríamos decir. Y los colores los satura bastante. Para mí es de los más preciosos que hay. Y nada, vamos a ver cómo se ve por dentro del agua. El agua se ve increíble, ok. Y así se vería este Project Luma, ok. Y en el atardecer se ve de esta manera, ok. Está bastante bonito. De tenue, ¿no? La oscuridad termina de ser del todo oscuro. Y así se ve la iluminación. Bastante, bastante bien para decoración y demás. Vamos con los Sora, ok. Un shard también bastante, bastante lindo. Cuando tenemos como ese efecto del lente. Tiene bastante fog, pero creo que le da un buen toque, ok. Veamos cómo se ve debajo del agua. Se ve bajo el agua bastante normal, la verdad que en el agua no cambia tanto como en otros shards. Lo que sí me gusta es el agua, dentro de todo por afuera se ve con bastantes reflejos, ok. Y así se ve de noche. Creo que es lo más lindo hasta ahora de noche. Miren cómo se ve el cielo, o sea, precioso. La luz no molesta, ni es bastante tranquila la luz. Y así se ve de noche, la verdad que es increíble, ok. Creo que esto es de lo que más me gusta de noche, sinceramente. Y aparte, miren el cielo, es preciosísimo. Ok, ahora vamos con los Zeus. Como ven, la sombra tiene bastante contraste, pero yo creo que se ven muy, muy bonitos, ok. Si miramos el cielo, tenemos ese efecto de lente, pero sí que está muy, muy bien, ok. Ahí se ven los diferentes biomas y ahora vamos a ver cómo se ve debajo del agua. Este sí que debajo del agua creo que es el mejor que vimos hasta ahora. O sea, miren lo que es. Es una pasada debajo del agua. De verdad parece que estamos debajo del agua. Y así se ve de noche. La verdad que también para mí de los más bonitos de noche. Es bastante diferente al anterior de noche. Pero vean cómo se ve. ¿Okay? Como que ves iluminado muy cerca y a lo lejos súper oscuro. Pero el cielo también es precioso y sin duda que es un muy buen shard que tienes que probar. Vamos ahora con el Sildurs, ¿ok? Este pack de shards también muy, muy bonito. Este sí que tiene un poco más de efecto con el sol, como ven. Para mí las sombras de este están preciosas y la saturación de los colores está increíble, ¿ok? También tiene esto que se llama Waving, que básicamente es como que ondean un poco ciertos bloques, como las hojas de los árboles y el pasto, ¿ok? El pasto no se mueve, ¿ok? No, no se mueve el pasto, simplemente las hojas de los árboles, pero se ve espectacular. El agua por fuera no me gusta tanto, eso sí tengo que aclararlo, pero por dentro se ve bastante bien, ¿ok? Es como que te saca bastante la visión, ¿ok? Que se ve bastante bien por dentro, me gusta sobre todo ver hacia abajo se ve muy muy bien. Y así sería de noche, ¿ok? Bastante oscuro, creo que eso sí son algunos errores de iluminación, pero me gusta mucho cómo se ven las cuevas y el cielo es raro, ¿no? Es como diferente, está lindo, un poco cartoon, pero sin duda que se ve espectacular también de noche y nada. Es un pack que seguro que lo van a disfrutar un montón. Esta parte, sobre todo esta escena, sí me encanta. Vamos ahora con el Chocapic. En este Shards Pack les recomiendo que se activen las nubes porque para mí que están bugueadas, ¿ok? Aparte, el cielo ya trae sus propias nubes, como ven. Y nada, este es un clásico, ¿no? Un Shard clásico que se ve muy, pero muy bien. Como ven, las hojas tienen un pequeño movimiento, pero que casi no se nota.
un webbing muy muy leve. Sinceramente los colores y las sombras de este Sharp me parecen de los mejores. Que así se ven los diferentes biomas y veamos cómo se ve por debajo del agua. Como ven es como que distorsiona mucho la pantalla, pero me parece que está bastante bien y bastante original. Si de noche, como ven, se ve bastante bastante oscuro, pero el contraste que hay es simplemente majestuoso, ¿ok? Miren cómo se ve el cielo y la tierra, se ve muy pero que muy bien. Y nada, gente, es un pedazo de Sharpack que tiene que probarse, sí, aparte es uno de los clásicos. Y ahora vamos con un Sharpack bastante curioso, o sea, es un poco raro la iluminación, pero es bastante bonito en mi parecer. Un Sharpack que aún está en proceso, pero sin duda que se ve muy muy bien. Así, a mi parecer, no se ve tan bien de lejos, pero cuando juegas de cerca sí que se aprecia mucho mejor, que es bastante bastante bonito, ok. Pero bueno, yo creo que le falta trabajo, pero puede tener muy buen potencial en el futuro. El color en sí que agarra la luz y eso me encanta. Las nubes están muy buenas y tenemos el sol. Y así se ve por debajo, ven, se ve raro por debajo del agua aún. Como sabrán, está en beta, pero bueno, le tenemos fe. Y así se ve de noche, si podemos decir que se ve algo, porque la verdad que no se ve nada. La lava es muy, pero que muy extraña, que le da como un toque realista. Y las antorchas sí me gustan bastante, que como se ve. Sin duda le falta trabajo a este pack, pero la verdad que de noche me gusta mucho. Da un ambiente muy raro, otro universo o algo así. Se ven algo las estrellas ahí, ¿no? Pero bueno, para pack de terror también puede estar muy bueno, porque pones algunas antorchas y lo más queda totalmente oscuro, lo cual puede dar un efecto muy, pero que muy bueno. Así que este es mi top 2, no por ahora, sino para el futuro. Y vamos con el que es para mí el top 1 indiscutido de los Shaders, y es nada más y nada menos que el BSL Sharp. Como ven, es absolutamente precioso. El sol sigue siendo cuadrado, pero las nubes sí que cambian. Y no sé, los colores están muy bien hechos. El tono de la luz es increíble. Vamos a ver cómo se ve bajo el agua. Como ven, bastante normalito bajo el agua, pero eso no le quita lo increíble, ok. Para mí, de los más preciosos que hay, sin duda. Aparte, jugando se ve muy, pero muy bien. Tiene también el waving, ¿no? Como en las hojas. Y se ve muy, pero que muy bien. Y así lo tenemos de noche, que también de noche creo que es sin duda el mejor. Y miren cómo se ve eso, miren cómo se ve el cielo. Es totalmente increíble, parece un mundo de fantasía. Las luces me encantan. Como se ven las antorchas, como ven, vamos a hacer el típico recorrido. Y se ve absolutamente majestuoso. Nada, gente, esto fue todo por el video de hoy. Si les gustó el video, comenten cuáles son sus Shader Pack preferidos. Y si quieren que haga una segunda parte, porque hay muchísimos para bestiar. Yo los dejo con estas preciosas vistas de los Shaders que tenemos puestos, que son los del BSL, que para mí son los mejores de este top, siendo, o sea, miren cómo se ve la aldea, cómo se ven las sombras, los reflejos. O sea, esto está jugando y es una verdadera maravilla, ¿ok? Y nada, gente, espero que les haya gustado mucho este video. Nos veremos en un próximo video. Hasta otra. Adiós.